Entre dos amores. Empaca tus cosas. Te vas de aquí. Señor Macid, tiene que creerme. Yo ya hablé con Nerimán. Por nuestro bien, le dije a Nerimán que se acostumbrara a esta nueva situación. Y estaba muy tranquila antes de que usted apareciera. Además, en cualquier momento iba a saberlo por su propia cuenta. Y yo solamente... Estás despedida. ¿Nerimán? Buenos días, hija. ¿Por qué dormiste tanto tiempo? ¿Sabes qué hora es? No dormí tanto tiempo. Estaba leyendo. Desde anoche está así. ¿Qué le pasa? Está aburrida en la casa. Además, le quitaste su teléfono. Ella necesita ir al taller. ¿Qué más podría hacer, hermano? Nerimán, te ves más linda sonriendo, hija. Espera. Anda, tómalo. Pero papá... Anda, hija. Papá, no es necesario, tú puedes quedártelo. Voy a confiar en ti, querida. Me has hablado con la verdad estos días. Gracias. Lo aprecio mucho. Además, puedes ir al taller porque no me has ocultado nada. No quiero que dejes tus lecciones. Sé que eso te hará muy feliz. Papá, yo... Lo sé, hija. Lo sé.
Sé que estás molesta, pero algún día lo entenderás. El día que tengas hijos. Cariño. Muchas gracias, papá. Nerimán, ¿te pusiste un poco sentimental o es mi imaginación? Primero voy a ir a ver a Farille y después pasaré al taller. Me parece buena idea, hija. Hoy es su primer día de trabajo. Debe estar feliz. Te lo agradezco, Gulter. ¡Nezahat! ¡Nezahat! Ay, tengo tanta prisa y esa chica ni siquiera me escucha. Me pregunto qué estará haciendo ahora mismo. Me desperté pensando en ti esta mañana. ¿Estás en el trabajo? Mensaje enviado. Sí, ¿cómo estás? Llámame urgentemente. ¿Urgentemente? ¿De qué se trata? Mensaje nuevo, Asim. Nada, nos vemos después. Cuídate. Te estoy hablando, ¿qué no escuchaste? ¿Por qué no dejas ese teléfono, jovencita? Sí, mamá, Asim acaba de escribirme y me detuve a contestarle. ¿Asim te estaba mandando mensajes? No te preocupes, puedes contestarle, hija, contéstale. Nezahat, dime, ¿Asim y tú ya se vieron? Nos vimos una vez. ¿En serio? ¿Quiere decir que todo va bien? Si ya se vieron una vez, significa que pronto volverán a reunirse. Deberían de verse otra vez. Harían una muy linda pareja, hija. ¡Madre! ¿Qué? Todavía no hay nada entre nosotros, así que no te hagas ilusiones. Nezahat, solo me emociona la idea de ver a una de mis hijas ser feliz. ¿Sabes lo que pasó con Asli? Creí que Asli iría al doctor. ¿Qué sucedió? Sí, irá. Y yo tengo que ir con ella. Pero antes tenemos mucho trabajo que hacer, hija. Anda, tenemos que darnos prisa. Yo iré con ustedes también. No puedes. ¿Por qué no puedo? Sabremos si será niña o niño. ¿Acaso no tengo derecho a saberlo? No, porque esa bruja de Kader volverá a decirnos que si vamos todos juntos vamos a molestar a Asli. No quiero problemas con ella. Tú quédate aquí, yo iré sola. ¿Por qué ni siquiera podemos estar cerca de Asli? ¡Ay, maldita sea! Ya me voy, Farille. Está bien, yo me encargo. Está bien. Encárgate de informar a las personas que preguntan sobre los cursos si es un registro. Pero no olvides que sus nombres y números de teléfono tienen que quedar registrados en nuestra base de datos. Está bien. Ruya, ¿vas a regresar muy tarde? Ay, no. Volveré en un par de horas. Tengo una reunión para Sinasi también. Ya sabes, él también es mi trabajo. Lo sé, querida. Tu segundo trabajo es Sinasi. ¡Ah! ¡Nerimán! ¡Nerimán! ¡Bienvenida! Nos vemos después. Te ves muy bien hoy. ¿Lo dices en serio? Uh-huh. Muchas gracias. Nerimán, ¿qué te sucede? Muchas cosas, Farille. Se supone que debería felicitarte, pero más bien lo siento. Yo también. Nerimán lo sabe, ¿verdad? ¿Qué te dijo? Puedo imaginar su reacción. No se enteró por mí. Saika se lo dijo. Lo único que no sé es cómo se enteró ella. Debió sentirse mal. ¿Qué más? Ni siquiera me quiso escuchar. ¿Y no le llamaste después? Lo hice. Teléfono apagado.
Osgur, decepcioné a la mujer que amo. Y a mí también. Masit, es obvio que esto es parte de un trato que hicieron tus padres. Y todo podría ser diferente. Debes decírselo a ella. Podrías explicarle todo. Lo haría. Si tan solo me escuchara. Bienvenida. Hola a ambos. ¿Y cómo estás, Masit? Casado. Vamos a salir a comer. ¿Vienes con nosotros? No, diviértanse ustedes. Por cierto, disfruten los momentos que están pasando juntos, porque todo cambia en cualquier momento. Nos vemos, amigo. Que estés bien. No puedo creerlo. No puede ser verdad. No es posible. Además, ambas conocemos muy bien a Saika y puede que solo esté mintiendo. No, Farille, esta vez es cierto. La única mentira es el amor. Ni siquiera puedo ver a mi padre a la cara por la vergüenza, ¿puedes creerlo? Él está muy feliz porque piensa que Masit y yo tendremos un feliz matrimonio, pero en realidad todo fue una mentira y no quiero decepcionarlo. No puedo volver a decepcionar a mi padre una vez más. Estoy atrapada en una enorme mentira y me siento sofocada. ¿Te quitaste el collar? No puedo creerlo. Dijo que te amaba. Que no podía estar sin ti. Todo parecía tan perfecto. Yo creí que era sincero. Neriman, aún no lo puedo creer. Está bien, Farille, está bien. Olvídalo. No me recuerdes todas las cosas que Masit me ha dicho, porque ya estuve torturándome toda la noche con eso. ¿Cuándo podré olvidarlo, amiga? De verdad siento mucho que te sientas así, amiga. ¿Por qué? Porque Saika tiene razón. Yo te ilusioné para que creyeras en el amor de ese hombre, a pesar de todo. Te hice creer en él. Lo siento mucho, Neriman. Farille, esto no se trata de ti. Nadie es culpable por esto. Cualquiera que nos hubiera visto habría dicho que era amor. Claro que no lo habíamos pensado. Cualquiera podría saber que es amor, ¿verdad? Farille, ¿qué estás diciendo? Creo que deberías intentar hablar con Masit una vez más. Tal vez hayan cosas de las que él no pudo hablarte, Neriman. No, no pongas esa cara. Además, no es algo que pudo haber pasado en una sola noche. Sé que hay algo más en esto, Neriman. No creo que él se atreva a hacer algo así. No lo sabemos. Tal vez lo obligaron. No podemos saber. Tal vez... Ay, está bien, no me hagas caso. Tal vez nunca deberías hacerme caso y solo escuchar a tu corazón. Bueno, me quedaré callada. Ahora, ¿quieres un poco de té, Neriman? Nos vemos. ¿Neriman, dije algo malo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sinasi, ayer no pude agradecértelo. Gracias a ti, mi papá no supo lo que pasó. Gracias por eso. No tienes que agradecer. Mira, no te enojes conmigo porque sabía que sería así desde el principio. La vida de esa gente es muy diferente a la nuestra. Ellos perciben la vida de una manera totalmente distinta. ¿Qué me estás diciendo, Sinasi? ¿Quieres que te diga que tenías razón? Yo nunca diría algo que sé que te hará sentir peor. No soy como Masit Arkaoglu. No me hace feliz saber que algo malo te está pasando ahora. Y lo siento mucho, Neriman. Lo sé. Te lo agradezco.
¡Déjame! No te acerques porque sé que eres capaz de romperme la otra pierna. ¡Ashley! No puedo creerlo. ¡Levántame! ¡Ay! ¡Ah! 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 Ah. Ah. Ve y tráeme la bolsa de estambres. Tejeré algo para mi querido nieto. Ah. Ah. Oiga, ¿por qué azul? Señora Cader, no queremos que trabaje en vano. Sé que vamos a tener una hermosa niña, así que necesitará tonos rosados. Ashley, dile a tu madre que no se emocione en vano. Tendremos un niño, un hermoso varón. Y les puedo asegurar que será casi tan guapo como su padre. Pocha. ¿Qué estás esperando, Osgur? Ya vámonos. Perdón, Linda, todavía tengo cosas que hacer. ¿Puedes esperarme un poco más? ¿Tengo otra opción? No, esta no. ¿Ya está lista la publicidad? No, estará lista el fin de semana. Está bien. ¿Ocupada como siempre? Así es. Le dije a Saika que hiciera algunas cosas y no pudo hacerlo. ¿No vino a trabajar? No, Masita acaba de despedirla. De acuerdo. Debió aprender a guardar silencio. Saika le dijo de inmediato a Nerimán sobre la boda de Masit. ¿Masit despidió a Saika solo por eso? ¿Por decirle la verdad a Nerimán? ¿Qué habías pensado tú? Masit hizo algo que tú no querías indirectamente, Pelín. Todos sabíamos que no te agradaba Saika en el fondo. Cierto. Ambición. Me asusta la manera en la que ella es ambiciosa. No sabes cómo me alegra que no seas como ella. Pelín es una buena chica, Osgur. Aunque es una buena chica de una manera, digamos, extraña. Ella es así. Como sea, no tardo. Sí, está bien. ¿Te gustaron? Es verdad, ni siquiera sé qué decir, me dejaste sin palabras. Oh, Nerimán, ni siquiera estas flores pueden compararse con tu belleza. ¿Nada más uno? ¿No es suficiente? Oh, tenerte es suficiente. Nerimán, lo siento mucho, pero hay una orden de la señora Inzi. Ya no puedes venir al taller. Estoy aquí porque vine por mis cosas, Dilek. No te preocupes, ya me voy. Entonces, por favor, date prisa. No quiero meterme en problemas. Señora Inzi, ella solo vino por sus cosas. Está bien, Dilek. Continúa con tus labores. Nerimán, no quiero volver a verte aquí. No se preocupe, que yo tampoco, señora Inzi. Mira, yo te lo advertí. Sí. Claro que usted me lo advirtió. Al parecer todo el mundo lo hizo. Me culparon por algo que claramente era incorrecto. Pero esta vez se acabó. Y ni usted, señora, ni su hijo volverán a verme jamás. Mi tía tenía razón. La novia siempre tiene que estar a la altura de la familia del novio. Y ustedes sabían desde siempre que Pelín era la mujer adecuada para su familia. Por cierto, aprendí muchas cosas de usted. Y siempre estaré agradecida por eso. Gracias por todo, señora.
taller de Incy Sesguín. Espero que estés mejor, querida. Muchas gracias. Señor Macit, Pelín, también queremos felicitarlos y esperamos que siempre sean felices. Sí, muchas gracias. Finalmente, pudimos tomar una decisión. Nuestros hijos algún día van a liderar la empresa. Gracias por la confianza que nos tienen. Sí, solo estamos esperando la ceremonia. No hay nada que esperar. Será muy pronto. ¿Por qué no comenzamos con esta junta? Ya iniciamos los preparativos de promoción de la nueva serie. Por cierto, hay bocetos de algunas piezas en esos archivos. Pueden comenzar a verlos. Se ven bastante bien. ¿Conoces los detalles del fabricante? Llamada de Neriman. Lo siento mucho. Debo tomar esta llamada. Neriman. Macit, ¿podemos vernos para hablar? Sí, está bien. ¿Dónde te veo? En el muelle. Está bien, te veo ahí. Es un gran orgullo. Mis ojos no pueden creer lo que están viendo. Entonces no podrás creer lo que estás a punto de escuchar, Sinasi. ¿Qué pasa? Sibel Khan quiere verte para su próximo álbum. ¿Sibel Khan? Estás jugando. Ya escuché un par de tus canciones. Aún le faltan 4 de ellas, así que estamos a tiempo. ¿Escuchó mis canciones? Ella escuchó tus canciones, a pesar de que todas son muy tristes. No quise decirlo. No dijiste nada malo. Solo no sabía qué decirte. Sinasi, mira, esta reunión con ella es muy importante. Olvida todo lo que tengas en mente en este momento. Concéntrate en el trabajo. Será como usted diga, manager. En realidad me da miedo que un día te vuelvas famoso y te olvides de todos nosotros. La reunión será hoy mismo. ¿Estás listo, muchacho? Listo. Entonces claro. Vámonos. Neriman, voy a decírtelo todo. Nada de lo que vivimos fue mentira. Nunca te he mentido. Y no pienso hacerlo ahora tampoco. Te hablaré con sinceridad. Pero cualquier cosa que digas no cambiará la realidad. ¿Con qué palabras piensas explicarme ese anillo que llevas en la mano? Vas a casarte, Macit. Vas a casarte con Pelín. Venía con la intención de preguntarte por qué tomaste esa decisión, pero creo que las preguntas están de más ahora. Si tu futuro con Pelín estaba planeado,
¿Dónde estaba yo? ¿Alguna vez tuve un lugar? ¿Por qué hiciste que me enamorara de ti, Masit? Hermano. Muchas gracias, Gulter. Que lo disfrutes. Gulter, ayer hablé más íntimamente con Erimán. Quiero que invite a Masit a la casa. Empiezo a preguntarme por el hombre que se casará con mi hija. Ay, todos saben que ese muchacho es una persona honesta, hermano. Si no fuera así, Erimán no estaría tan enamorada de él. Mi hija no podría estar con alguien que no le diera su lugar. Siempre traté de decírtelo. Pero éramos tan felices. No quería perderlo. Pero tenías derecho a saber. Hubiera deseado haber escuchado esto antes. Al menos haberme enterado de ti. Yo te habría mirado a los ojos. Al menos habría querido que hubiera terminado así. Así, al pensar en ti, habría recordado al Masit que alguna vez me dijo te amo. Esto ya no me pertenece. Dáselo a tu nuevo amor. Es un muchacho de una familia rica. Y te diré algo entre nosotros. Y esta familia tiene una compañía muy exitosa, hermano. Nerimán no volverá a ser pobre nunca más. ¿Qué clase de compañía es esta? ¿A qué se dedican? En realidad no sé a qué se dedican. Pero Saika también trabaja ahí. Es un lugar muy grande. ¿Entonces Saika trabaja en una empresa? Bueno, por eso es que no quiere que la visiten la compañía. No, hermano. No creo que sea eso. Ya sabes cómo es mi hija, ¿no? Hablaré con Nerimán. Le diré que apruebas que el muchacho venga. Es importante que venga. Es importante que conozcamos al muchacho con el que algún día se casará nuestra pequeña. Sí, y después tendremos que conocer a su familia. Espera un momento, Nerimán. Quiero hablar contigo. No tengo nada que hablar con ustedes, Pelín. Oh, ¿tú no vas a felicitarme? Mira. Es hermoso, ¿verdad? Masit lo escogió para mí. Creo que ya sabías de nuestro compromiso y sigues tras mi prometido, Nerimán. Pero sabes que eso tendrá que cambiar.
Todavía no puedes creerlo, ¿verdad? ¿Cómo confiaste en él? ¿Cómo pudiste creer que Masita algún día se casaría contigo? ¿De verdad creíste que él te amaba? ¿Quién te crees, Neriman? Eres una vergüenza para nuestra familia. Dime. Di lo que dijiste el otro día en el hospital. Anda, Neriman, ¿qué pasa? ¿Acaso no puedes decirlo? Tendrás que acostumbrarte a esta situación. Y alejarte de mi prometida. Así es. Masit es mi prometida. Ya entiéndelo de una vez por todas. Esta vez perdiste, Neriman. Estás sola. A Masit nunca le importaste. No le importas a nuestra familia. Así que te quedarás sola. Estaba por preguntarte, pero por tu cara creo que no es nada bueno, ¿no es así? Me corrieron. ¿De verdad? La primera vez que me despidieron también fue difícil. ¿Y después? Y después te acostumbras. Bueno, te acostumbras a ser despedido. Tienes que saber de todo en esta vida. El mundo es muy cruel y eso no es tan malo como crees. Mira, después aprenderás que siempre hay una primera vez para todo en esta vida. Tendrás muchos jefes a lo largo de tu vida y tendrás que lidiar con ellos hasta que te vuelvas tu propia jefa. Así que por favor, quita ya esa cara. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces? Dame un segundo. Mira, este es tu jefe, ¿está bien? Y está caminando justo hacia ti. Desde que lo miras a los ojos, tienes que saber si tiene intenciones de despedirte. Ahora, el contacto visual es muy importante. Jefe, escúcheme, yo renuncio. Ya fue suficiente. Hasta luego. ¿Entiendes? Ah, pero hay situaciones donde las cosas se ponen más complicadas y entonces tienes que recurrir a ser un poco más intensa. Observa. Jefe, usted es un desgraciado, así que no me importa y renuncio. Y lo golpeas un par de veces. Ojalá hubiera sido así. Ah, ¿por qué nos pasa esto solo a los pobres? Tienes razón. ¿Por qué será? Pero ese es un motivo para ser más fuerte. Y el dinero solo es una pequeña parte de nuestras vidas, como dice Sinasi. Saika, la vida seguirá siendo difícil, haya dinero o no. Esa es la razón por la que tenemos que seguir de pie. Porque la vida es dura. Mi verdadero destino es estar sola como siempre, Sihan. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? ¡Ah! Nada, solo estoy inspirado. Bueno, ya no importa. Mejor veamos cómo estará el próximo juego, Sihan. Sí, ya casi empieza. ¿Es verdad? Así es. Nos vemos después. Hasta luego. El bebé está muy saludable. Ay, sí, gracias a Dios. Es un niño, ¿cierto, doctora? Así es un niño. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lo sabía. Sabía que tendríamos un niño. Yo lo sabía, lo sabía, lo sabía. Sí, está saludable, Emre. Tienes razón, hija. Mientras haya salud, no hay diferencia si nuestro bebé es niño o niña, porque siempre vamos a cuidarlo. Sí, ojalá, ojalá. Hazli, tendremos un niño. Será mi hijo, mi hijo, mi hijo. Hola,
Sahab, te tengo una noticia. ¡Vamos a tener un niño, hija! ¿Y el bebé está saludable? Ay, qué bueno, mamá. Mándale saludos a Ashley, ¿de acuerdo? Dale un abrazo fuerte. Ajá, está bien. Voy a ser tía y voy a tener un sobrino. Ah, me da mucho gusto saberlo. Qué bueno, te felicito. Muchas gracias. Un bebé siempre trae gran felicidad. Oye, Nesahat, no sé si es un buen momento, pero ¿ya tomaste una decisión sobre nosotros? Sí, así. Así es. Entiendo. Digo que sí. Espera un momento, ¿dijiste que sí? Uh-huh. Perdón, ¿dijiste sí? Dije que sí. Acepto tu propuesta de matrimonio. Creo que esta vez sí me quedó claro. Gracias por decírmelo, Nesahat. ¡Gracias, Dios! ¡Aceptas! Lo siento mucho. Es que vamos a comprometernos y estamos emocionados. Nesahat, te juro que voy a hacerte muy feliz. Aún no lo creo. Le voy a dar 4 de mis canciones a una de mis más grandes ídolas. No entiendo qué es tan gracioso. Pues estoy feliz. Podría hacer esto sin que me pagaran. Le habría dado mis canciones gratis sabiendo que eran para ella. Ay, sí, Nasi. No quiero que vuelvas a decir algo así, ¿está bien? Sí, está bien. ¿Nos sentamos ahí? Sí, claro. Sinasi, espera. No sé qué estás pensando ahora, pero... creo que tienes que hablar con Nesahat primero. Está bien. Entonces iré a hablar con ella. ¡Sinasi! Mira, no es un buen lugar, ¿está bien? Hazlo después. Muy bien. Hablaremos en casa. Ya vamos. Señor Kerim, intenté decirle, pero Fillén no quiso escucharme. Está bien, gracias. Yo le dije que viniera. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Todavía trabajo aquí. Todavía trabajo aquí, aunque me hayas pedido que me fuera. Les he dado mucho. Fillén, la verdad es que ya no quiero que trabajes aquí, sobre todo después de lo que sucedió. Pero te buscaré un trabajo. Tu salario será tan bueno como el que tenías. Tienes que continuar tu vida. Y te voy a dar mi palabra de que no tendrás problemas. Oh, ¿en verdad? Siempre tan generoso, cariño. Siempre. No olvides que estás en la compañía. ¿Hablas en serio? Después de todas las cosas que he hecho por ti. Está bien, Fillén. Fue suficiente. No quiero volver a verte. Pero esto no se ha terminado. ¿Ah? ¿Acaso no te importo? ¿Mis sentimientos? ¿Ya los olvidaste? ¿Olvidaste todas las cosas que hemos hecho? Fillén, ya, no hagas las cosas más difíciles. Esto se terminó. Voy a regresar a casa. Entonces volverás a casa. Te vas a deshacer de tus sucios negocios y te convertirás en un hombre de bien. ¿Y qué pasará conmigo cuando regrese a casa? ¿Ah? ¿Qué pasará con mi vida? Siempre has sabido que estoy casado.
Sabías que nuestra relación terminaría. Y ya no hay nada más de qué hablar. Así que lárgate. No creas que te desharás de mí tan fácil, Kerimar Kauglu.